¡Protéjanme, protéjanme! Estoy seguro. ¡Uy, bien! 3 tiros directos a Jeff. Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo J con un nuevo gameplay. Y bueno, estamos en lunes de gameplay. Que probablemente esto se suba hasta el martes, pero bueno, la partida es los lunes. Y bueno, vamos a jugar una batalla por equipos en extracción con la buena Shock. A ver qué tal nos va. Y bueno, los saludines. Vamos a mandar un buen saludo para Giro Sebastián Lugo. También un saludo para Gilberto Honorio. Para TNT Kevin Torent, Toretito Sabir. Para Eduardo Secker Ponce. Y bueno, esos son todos los saludos. Y vamos a jugar con la buena Shock. Nos tocó aquí con varios. Y pues a ver qué tal nos va. Se llenó la partida bastante rápido. Vamos con la especialización de lo que es intervención. Y alguien con lag. ¿Y no lo mato? ¿Es en serio? No lo maté. Y bueno, un saludo a todos los que entraron. Roberto Cario, Afso 0050. Un gran saludo, Afso, que siempre estás aquí en los gameplays. Para el Lied, a Hiromiki, a Marcos Vázquez, y del otro lado Hirosoidier, Eric Ruiz, el buen Jeff Ford Undead y Riptape 923. Y ok, vamos a intentar matar, y nos mataron. Para esta ocasión hice 3 chinga, no pude cambiar a tiempo. Okay. Adiós, Jeff. Y vamos a cambiar a lo que es la Shock. Mi primera kill fue con... Y uy, muy bien. Soy bastante noob con cualquier arma, ya saben. Yo me especializo exclusivamente en lo que son los subfusiles. Así que cualquier otra arma, pues bueno, casi soy noob, a la de huevo. Se muere, ya se murió. Y, ¡ay! Bueno, al menos maté uno. Y bueno, vamos ganando, eso está bastante bien. Por aquí tenemos uno que otro enemigo. Han de estar acá arriba. Por ahí ya vi a alguien. A ver si vamos sigiloso. Y ya no podemos ir sigiloso porque activaron el reconocimiento. Así que y bien. Ok, ahí hay cuchillo. Al menos uno dio en el blanco. Y No Jeff. Ah, no se esconda Jeff. No sacudo. Y me mató. Ese buen Jeff, escondidillo. Y pues bueno, ahorita vamos a ir directamente contra él, que anda por ahí. Bien, adiós Eric. El buen Jeff sabemos que anda por acá. Así que vamos directamente contra Jeff. Está allá arriba. Ok, vamos a seguirlo. Todo contra Jeff, Jeff. No, Jeff, no. Muere Jeff. Que se muera Jeff. Vamos a burlarnos un poquito de él. Y ok, vamos ganando. Eso está cool. Pero, ¿dónde está el enemigo? Esa es la pregunta, ¿dónde está? No encuentro el enemigo. Y ahí hay un enemigo. No se murió, Eric. Es que en esta Shock lo que decidí hacer es robar como con la Compact, que le puse el cargador expandido, pero al parecer es más eficiente con la munición hueca. Así que bueno, aprendimos algo. No acercarme para no matarlos por accidente, y entre los dos me mataron. Pero bueno, ahí hizo una doble asistencia con Afso, que sí logró matarlos ahí. Así que ahorita, para poder matar a más, los super cuchillos. Y si no, directo a la cabeza. Uy, bien, Eric. No te pude dar ahí los tiros a la cabeza, pero bueno. Ok. Uy, no. El enemigo. Ok, bien, todos. Vamos aquí con Afso, con el buen Afso. Será nuestro guardaespaldas o nuestro escudo humano, como quieran ver. Así que... Uf, Jeff ya sacó ataque aéreo. Ok, ahí hay un enemigo. Bien, Eric nos llegó por la espalda. Y pues bueno, creo que Afso no nos sirvió como guarura. ¿Por qué aventé un cuchillo? No sé por qué, pero aventé un cuchillo. Toma el cuchillo. No. Protéjanme. Uy, bien. 3 tiros directos a Jeff. Eso estuvo cool, Vámonos todos por este. Ok. Carguemos. 46 baja de bala. No, protéjame. Buena asistencia. Bien. Asistencias, bien. Vamos 46. Bien, asistencia. No importa, las asistencias son buenas. No me mates. Me mató. 9-10, no vamos tan mal. Digo, vamos perdiendo, pero no vamos tan mal. ¿Y ahora qué pasará? Todo el enemigo está aquí. Así que vámonos por atrás, sigilosamente. Vámonos por atrás. ¡No! Y me acuchilló y yo por no quererlo acuchillar estaba con los cuchillos arrojadizos. Así que Undead muy mal. Oh no, pero bueno. Vamos a ver. Atacamos al compañero. ¡Márate! Jeff, te odio, Jeff. Y le di a Hirosoidier atrás. O fue un cuchillo bugueado. Pero pues bueno, cuchillo es cuchillo, así que vamos a intentar llegar por acá. Espero que el enemigo no se venga por acá. Sí se vino y me mató. Creo que es más eficiente tener munición hueca en una shot, a pesar de que no tienes que estar recargue y recargue con cargador expandido. Creo que el hecho de no matar tan rápido. Uy, qué bien. No me llegan por la espalda. Ya no me dio tiempo de jugar. Y pues no vamos tan mal, digo. Estas partidas son un poco difíciles. Muere, come cuchillo. No. Y me acuchilló. Jeff, me acuchillaste. Y se burla, hijo de su madre. Ahorita lo voy a ir a matar. Vamos en cacería de Jeff. Creo que este gameplay será cazando a Jeff. Eso será lo mejor. Jeff es nuestra presa. Así que hay que matar a Jeff. Y ahí está Jeff. Y me mataron, eran todos contra mí. Nos hicieron caca ahí. Ok, sigamos con el plan. No. ¿Cómo es posible que te respawnen donde está el enemigo? Eso está mal de Modern Combat 4. Y ok, estoy solo. Sigo estando solo. Y muérete, chinga. Ok. Ok, vamos en cacería de Jeff. Esto es cacería de Jeff. Pinche Jeff, hijo de su madre. Es que lo que pasa con el shock es que tienes que apuntar al pecho. Pero pues bueno, ya saben, con la desesperación de uno es lo que menos hace. Un poquito de edad. Vamos aquí atrás de Marcos. Y alguien está en nuestras espaldas. Están en nuestras espaldas. Te ayudo. Y Hirosoidier nos mata con un ataque aéreo. Y así termina la partida. Porque siempre me toca en contra de Jeff. Está raro, pero bueno. Hasta aquí el gameplay de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gusta denle like, compartan. En la descripción del video les dejo mis redes sociales y la página de Facebook del clan, que ya llegamos a los 500 me gusta. Por ahí hice un video, así que lo estarán viendo. Pero bueno, nos vemos, hasta la próxima.